Indistintamente de si escogemos un cooler de aire o de agua, lo importante es que mantenga en óptimas temperaturas el procesador. Para esto simplemente debemos ver los valores de TDP, donde el valor de TDP del cooler tiene que ser mayor, o sea que disipe más calor que el que emita el procesador. Por ejemplo, un Ryzen 7 5700X posee un TDP de 65W. Por lo tanto, la ciencia básica nos diría que el cooler tiene que disipar más de 65W y se acaba la historieta. No hay mucha más vuelta. ¿O no? Aquí llega la trampa por parte de AMD e Intel, aunque tenemos que destacar que en el caso de la marca azul lo ha corregido y ha especificado correctamente en su página web. Verán, el TDP que siempre figuró, por ejemplo en la página de AMD con el Ryzen 7 5700X, corresponde a un TDP a máxima carga, pero con la frecuencia base al máximo. O sea, en una prueba de renderizado, con todos los núcleos a 3,6 GHz, que es lo máximo que da la frecuencia base, el TDP va a ser de 65 watts. Hasta acá, todo bien. El tema es que cualquier procesador hoy por hoy tiene la frecuencia turbo activada por defecto, ya que así tenemos más rendimiento. El tema es que con esto se va a disparar el TDP y, por supuesto, mayor temperatura y mayor consumo, aunque en este caso no nos interesa tanto el consumo, sino la temperatura. Entonces, al no tener el valor del TDP de la frecuencia turbo, se hace complicado elegir un cooler que realmente sea eficiente para ese procesador y que lo tenga en óptimas temperaturas. En parte este inconveniente también es con la arquitectura Zen en general, ya que posee muchos algoritmos para mantener en óptimas condiciones y equilibrado el consumo, el TDP, la temperatura, frecuencias y demás. Lo que no significa que en la página web de AMD podré decir: che, capo, para el 5700X, comprate un cooler que disipe 150 watts de calor y se acabó la historieta. Entonces, insisto con esto, el fabricante, en este caso AMD, debería aclarar en la web: che, mirá, un aproximado, aunque sea del TDP, que puede ya alcanzar con la frecuencia turbo, entonces vos ya escogés un cooler apto para ese procesador y que cubra la necesidad también con la frecuencia turbo al máximo en caso de renderizado. Y antes de que me salten todos los fanáticos de AMD a la yugular, en el caso de Intel es exactamente la misma cagada, porque hasta la 11ª generación no te especificaba, o mejor dicho, no te recomendaba un cooler en base al TDP que puede alcanzar con la frecuencia turbo. Aunque esto cambió a partir de la 12ª y 13ª generación, donde te aclara el TDP con la frecuencia base y el TDP que va a alcanzar con la frecuencia turbo. Entonces vos ya sabes que tenés que comprar un cooler que disipe más de 202 watts de calor y listo, se acabó la historieta. Esto es lo que tendrían que decir tanto AMD como Intel desde hace años, ¿sí? Aunque el caso de Intel lo empezaron a aclarar en estas generaciones y esperemos que continúe con esto, así como AMD lo empieza a especificar en su página web, que, como insisto, el caso de AMD tiene muchos algoritmos, pero podría tener un aproximado o decirte: cómprate un cooler que disipe esta cantidad de calor. Y ahora llega la pregunta del millón que seguramente vas a hacer vos, querido chimuelo VIP, y es: ¿cuál es el cooler recomendado según el procesador? Para el caso de AMD primero, si tomamos Ryzen 3 y Ryzen 5, lo recomendable es que el disipador disipe 60 watts más que lo que sería el TDP del procesador. Y en el caso de los Ryzen 7 y Ryzen 9, lo ideal es que, como mínimo, sumarle los 60 watts al cooler. Y lo recomendado es que duplique el valor del TDP especificado en la página de AMD, que correspondería a la frecuencia base. Quizás algún Ryzen 7 o Ryzen 9 con 65 watts de TDP les recomendaría que directamente vayan a 150 watts y se acabó. Pero los que son de 105 watts de TDP vayan directamente por uno de 200 watts y ya se quedan tranquilos de que si le damos rosca con la frecuencia turbo para cualquier aplicación, vamos a estar tranquilos con la temperatura. Además de que, como está de stock, quizás nos va a dar más frecuencia inclusive por la característica PBO. Y en el caso de los Ryzen 7000 con AM5, en el caso de los Ryzen 9 que ya poseen un TDP de fábrica de 170 watts, como la distancia entre la frecuencia base y la frecuencia turbo no es tanta, no hace falta duplicar el TDP con respecto a la frecuencia base. O sea, no hace falta un cooler de 340 watts, aunque en particular toda la generación AM5 Ryzen 7000
tiene la particularidad de que te va a dar más frecuencia, más rendimiento hasta que llegue a los 95 grados. Entonces acá simplemente colocamos el mejor cooler posible. Total, siempre va allá a 95 grados, siempre va a estar entre 70 y 80 grados inclusive jugando. Y lo que va a cambiar es la frecuencia, es la potencia que va a tener el procesador. Y en el caso de los Intel Core, tomando la 11ª generación hacia atrás, o sea, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lo recomendable es que simplemente dupliquen el valor del TDP que figura en la página Intel para los Intel Core i3 e i5 no K. Para los i5 K, como por ejemplo 11600K, 10600K, lo recomendable es de 160 a 170 watts de TDP, ya que la diferencia entre la frecuencia base y la turbo es poquita, no se dispara mucho el TDP. Y en el caso de los Intel Core i7 e i9, directamente les recomiendo que vayan por un cooler de 200 a 220 watts de TDP, ya que acá sí, el TDP se dispara la miércoles con la frecuencia turbo. Y en el caso de la 12ª y 13ª generación, simplemente debemos colocar un cooler que sea mayor, que tenga mayor poder de disipación que el que se especifica directamente en la página Intel bajo la sigla Maximum Turbo Power. De esta forma, mis chimuelos, traemos un poco de luz a esta oscuridad, a este vacío existencial que existe con el TDP y cómo escoger el cooler para tu procesador. Es más una cuestión de marketing, pero no estaría mal para los usuarios que siempre se aclarase el cooler recomendado en base al TDP para que el procesador se mantenga en óptimas temperaturas bajo la frecuencia turbo, ya que es lo que se vende. Entonces decime, che, ¿qué cooler compro? Así que bueno, con esta guía de referencia también van a saber cómo escoger un cooler adecuado según el procesador que tengas en tu PC. Y si me querés consultar porque tenés cualquier procesador y no sabes cómo calcular lo que fuese, déjamelo en los comentarios. Recordá, si te gustó este video, deja ese like, suscríbete activando la campanita y los espero en el resto de mis redes sociales, que se los dejo por supuesto en la descripción. Soy Leon Hub y nos vemos en el próximo video.